Las políticas públicas suelen huir al derecho penal, y en materia de seguridad ciudadana en América Latina uno lo que encuentra es eso, que hay una huida hacia el derecho penal, claro. Que son políticas más que de seguridad, políticas de derecho penal. Sí. Básicamente en temas, claro. Por ejemplo, de pandillas, lo que se hace es aprobar un nuevo artículo en donde se criminaliza la pertenencia a las pandillas, y con eso se pretende que se ha solucionado el problema de pandillas juveniles. Claro, sobre la base sí. Que la pertenencia como tal a una pandilla sea en sí mismo un problema. Cuando un nuevo problema emerge en la agenda de seguridad, incluso desde perspectivas, digamos que supuestamente progresistas, en la mayor parte de los casos, la solución que se preconiza o que finalmente se busca es una política de incremento de la acción penal, ¿no? Es el caso de la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, parece que emerge una nueva sensibilidad, una nueva conciencia, y sí, pero el primer paso que se da es criminalizar un problema, un conflicto, y naturalmente, en la medida que criminalizas, es que te quedan muy pocas opciones que no sean en una versión más light o más dura, que es un poco donde se centra la discusión según los países y según los sectores, ¿no? Pero finalmente es una solución penal, ¿no? Claro. Que implica básicamente a la policía, que implica al sistema de justicia y que implica a las instituciones penitenciarias, ¿no? Claro, y eso explica un poco el éxito que tiene en América Central, pero en América Latina en general, las políticas de mano dura. Exacto. Y las políticas de tolerancia cero. Exacto. Que son políticas que surgen en Estados Unidos, en Nueva York, con la administración de Rudolph Giuliani, pero son básicamente políticas que apuntan a criminalizar una serie de actos que antes no eran criminales, simplemente con la finalidad de controlar a la gente antes de que la gente cometa siquiera un delito. Y en última instancia utilizamos el derecho penal y las instituciones de derecho penal para, claro, dar seguridad, pero sobre todo para dar una sensación de seguridad a las clases medias. Claro. Que ese es un punto importante que estamos discutiendo. Exacto. La diferencia entre seguridad objetiva y la diferencia entre esa percepción de seguridad, ¿a quién beneficia las políticas públicas que apuntan solamente a la percepción de seguridad? Por ejemplo, en Nueva York, estas políticas, exacto, de tolerancia cero apuntan es a la clase media, y sobre todo a un proceso que se denomina de gentrificación de Manhattan, claro, que es este proceso que busca básicamente dejar que Manhattan sea simplemente un lugar para la clase media y sobre todo para una clase media blanca. Entonces, todas estas políticas de tolerancia cero apuntan básicamente a excluir a los pobres y a grupos raciales pobres de Manhattan. Entonces, estas políticas lo que hacen es acudir, como tú dices, a la policía. La policía dice, hay que enviar todo un contingente de policía a controlar, pero se preguntan qué zonas, y la respuesta es donde hay más delito. Claro. Y uno dice, bueno, ¿y dónde hay más delito? Donde hay más policía. Entonces se vuelve un círculo vicioso que la policía básicamente aplica sus propios instrumentos para justificar su propia acción. Es el caso en Nueva York. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las quejas contra la actuación de la policía venían de las minorías, por ejemplo. O sea, claro, es decir, ¿pero qué tipo de delincuencia atacas con cero tolerancia? El blanqueo de dineros, no, el blanqueo de dineros ahí no entras, ¿eh? Son delitos normales, son delitos que crean mucha alarma social, pero que en muchos casos no son delitos que los haga criminales de gran envergadura. Porque otro de los grandes mitos del zero tolerance, que ya incluso la propia literatura norteamericana está desmontando, es que la pequeña delincuencia está necesariamente ligada con el crimen organizado. Esto no es verdad. Esto puede ser verdad en algún caso, pero no siempre. O sea, es decir, y la idea aquella, que esta es una idea un poco muy... muy religiosa, de que quien mal empieza acaba muy mal, es decir, que el que empieza robando de la cartera va a acabar
haciendo narcotráfico o tráfico de seres humanos, esto no es cierto. Esta era una de las teorías del cero tolerancia, ¿eh? O sea, que una cosa iba ligada a la otra, que para luchar contra el crimen organizado se tenía que luchar contra la pequeña delincuencia en la calle. Bueno, ahora Scogan y otros han empezado a publicar artículos, estoy hablando de criminólogos americanos relevantes, que ya dicen, bueno, esto no siempre es verdad. El caso de Estados Unidos es interesante porque mientras en Nueva York lo que hace el gobierno de Giuliani es dividir la ciudad por sectores, de modo que los sectores es donde le interesa mostrar una baja en el crimen, simplemente las zonas donde sabe que hay mucha más presencia de datos de delito, la saca desde el sector y la pone en un sector diferente y al final queda todo repartido. Sí. Y un poco lo que ocurre en Centroamérica con el tema de las maras, que parece desde afuera ser el tema más importante en materia de delitos, pero que no necesariamente lo es para la gente. Si decimos, por ejemplo, las pandillas, los jóvenes como tal son peligrosos, entonces todas las medidas que son represivas de los jóvenes van a tener éxito en últimas porque los jóvenes no votan. Claro. Entonces jóvenes menores de 18 años pues no tienen participación política, no tienen posibilidad de incidir en esta serie de políticas y por tanto a quien apuntan son a quienes les tienen miedo. Que en últimas es un poco también lo de las políticas de tolerancia cero. Es el que está en la calle, es diferente a mí, es peligroso. Por tanto, construyamos ciudades homogéneas en donde el que está afuera es como yo. En países como Estados Unidos se apunta a que las clases medias se salgan de la vida social y se metan en lo que llaman las gated communities, estas Exacto. comunidades cerradas en donde en últimas es la negación de lo social. En Europa y en el Mediterráneo presenta una configuración urbana distinta, ¿no? O el miedo a la delincuencia se expresa de una forma, en un modelo urbanístico distinto. Pero en el fondo, ese proceso de segregación social, de encerramiento, de repliegue sobre uno mismo, yo diría que se produce igual, me atrevería a decir. De otra manera, simplemente. Exacto, se plasma urbanísticamente de otra forma, pero ese repliegue hacia lo individual, hacia el hogar, hacia encerrarme, da igual que sea en una gate community o en un edificio de apartamentos, pero ese repliegue de lo social al ámbito de lo privado, que ese me parece el movimiento de fondo, digamos, ese sí que yo creo que es con alguna diferencia notable, pero es un proceso universal, me parece a mí, ¿eh? De consecuencias muy profundas. La experiencia internacional a la que estamos muy atentos nos demuestra pues, que no es fácil, o sea, que yo no que no es fácil, que no es posible cambiar la seguridad solo con medios puramente represivos. Es decir, incluso en la famosa guerra contra el terrorismo, desde nuestro punto de vista, uno de los problemas que tiene es que solo con medidas policiales o con medidas de seguridad tiene muchas dificultades para tirar adelante, porque hay otros factores. Y con esto no estoy diciendo que a los terroristas no haya que detenerlos. Obviamente que sí. Si en algún caso está justificada la detención y la actuación represiva es en estos casos. Pero que hay problemas detrás, o sea, que hay que tener en cuenta. Hay caldo de cultivo para el terrorismo también, ¿eh? Entonces, hay que trabajar, obviamente, en medidas de contraterrorismo, hay que intentar detenerlos antes de que actúen, y si actúan, obviamente, hay que detenerlos, pero también hay que trabajar en aquellos ámbitos que pueden favorecer o no que aparezca. O sea, es decir, que no nos engañemos, que no es tan fácil. Ya nos gustaría que fuera tan fácil. Es decir, solo con la policía podemos solucionar problemas. Es cierto que una actuación represiva en zonas donde podríamos decir que estamos en una situación de no Estado, zonas sin ley, donde la gente cree que puede hacer lo que quiera, sí que puede tener sentido. Pero puede tener sentido únicamente esto, llevas allá a la policía y le pegas palo a todo lo que se mueve. Hombre, nuestro planteamiento es no. Es decir, si la situación es absolutamente de desolación, si la gente no tiene alternativas, si las calles están sucias, si no hay luz, si las viviendas donde vive la gente no dan abasto para la cantidad de gente que vive, si la gente no trabaja, si no hay actividad comercial, tú allá irás reprimiendo al escalón débil de la sociedad, y que como no tiene ninguna alternativa, o acabará en prisión o volverá a lo mismo, ¿no? El PNUD trabaja desde
el ámbito de la gobernabilidad democrática porque entiende que los problemas de inseguridad en la región afectan directamente o constituyen un obstáculo al desarrollo humano y, por tanto, a los procesos de gobernabilidad democrática. Tenemos experiencias en la región donde propuestas políticas de soluciones rápidas no apegadas al Estado de Derecho. Un ejemplo puede ser las experiencias que se han dado que se han llamado mano dura, no, o creer quizás que con reformas a códigos penales procesales o con aumento de penas o dándole mayores recursos a las instituciones policiales, el problema se resuelve. Y en realidad lo que se está pensando es en la necesidad de iniciativas integrales que contemplen desde la prevención y el control y que contemplen diferentes elementos, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención, cómo realizar algunas iniciativas de reducción de factores de riesgo y desde el punto de vista del control, cómo podemos realizar el fortalecimiento de las instituciones del sistema de seguridad. En Barcelona tenemos un ejemplo importante con las bandas de Latin Kings, por ejemplo, que hubo un plan promovido a medias entre la Generalitat a través de la Policía Autonómica y el Ayuntamiento de Barcelona, y es de intentar que los Latin Kings, en lugar de ser un grupo que crea muchos problemas y con una actitud muy violenta, con apoyo del municipio y con incluso la subvención de algunas de sus actividades, se convirtieran en una situación cultural y abandonaran sus rasgos más violentos, el enfrentamiento con otros grupos. Claro, esto no pasó de un día al otro, de hoy para mañana. Quizás en este ámbito es interesante resaltar el caso de Guatemala en toda lo que se denomina la línea de prevención de violencia armada. Guatemala hoy día es el país piloto en el cual se están llevando adelante un proyecto desde el PNUD sobre esta línea temática. Entonces, el proyecto incluye estas características. Por un lado, la producción y generación de conocimiento. Por otro lado, la implementación de prácticas y programas y procesos. Y finalmente, la generación o desarrollo de capacidades. Es muy importante reconocer que en América Latina hay, no quiero decir inexistente, pero sí que hay una debilidad en la formación de funcionariado público. Entonces, y eso en el ámbito de la seguridad ciudadana, tenemos muchos especialistas en instituciones policiales, probablemente policías, pero nos falta tener funcionariado público especializado en el área temática. Entonces, trabajar muy fuertemente en quienes mañana vamos a pensar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Porque creo que una de las claves para tener, de algún modo, avances en la región latinoamericana está dado por fortalecer las capacidades institucionales y trabajar muy fuertemente en procesos de prevención social de la violencia y del delito. Generar nuevas culturas, de una cultura de paz, si se quiere, ¿no? Pero eso se puede trabajar, pero si no tenemos garantizada el Estado de Derecho y las instituciones en ese marco trabajando de una manera eficaz, eficiente, rindiendo cuentas y demás, no vamos a llegar a buen puerto. (Risa)